mundo que estamos ahora mismo con multi-streaming, ¿de acuerdo? Estamos mirando aquí a la cámara a la gente de Instagram. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Y por aquí, que ya está saludando a la gente también en YouTube y en el resto de plataformas, vamos a emitir en el resto, ya lo sabéis. Bravo. Estamos en Sí. YouTube, en Facebook, en Twitch y aquí en Instagram, pero os vamos a mirar aquí a cámara. Que, bueno, lo primero de todo, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que me invites y de verte tan guapo, por cierto, que hacía tiempo que no te veía y sin persona, estás guapísimo. Hace mucho que no nos vemos, ¿eh? Sí, en Barcelona la última vez, con Lucía Martínez, la gran Lucía Martínez, ahí coincidimos. Estábamos con Lucía, Olga, tú y yo. Estuvimos allí, Exacto. alrededor de, por De Poblenou, Ra, alrededor de sí. Radio Nacional. Sí, Sí, cuando ahí. vinisteis al programa. No, no recuerdo hablar de qué. Ah, sí, del libro de alimentación en la infancia, ¿verdad? Que escribisteis un libro. No recuerdo el título, Sí, tío, perdona. pero espero, no, el de qué le doy de comer, yo creo que es Sí. hace demasiados años, yo creo que tiene que Vale, ser algo más seguro, pues, reciente. seguro. Quiero No me acuerdo. creer que es algo más reciente, pero bueno, que sepáis, y haciendo un pequeño resumen a lo que acaba de decir Julio, que en el directo de hoy vamos a hablar de distintas temáticas, vamos a hablar sobre sobrepeso, sobre obesidad, también vamos a hablar de algunos temitas de cáncer. Y todo ello porque está incluido en el nuevo libro de Julio. Aquí lo estáis viendo en imagen especular y creeréis que se Especular. llama Ok-em Aderin, pero se Andreim. llama es come mierda, es come mierda. Un libro que la verdad es que he empezado a leer estos días y me está gustando bastante. Le he dicho antes a Julio off the record, pero os lo digo aquí también en confianza, que es de los que más me estaba gustando leer de los suyos. Claro. Que tú mismo lo has dicho, ¿no? Que te has soltado. Sí, me he soltado. De hecho, también me lo dijo el editor. O sea, esto mismo que tú me has dicho, me lo dijo el editor. Julio, es que te veo que eres tú, ¿sabes? Y sí, quizá por cosas de la vida, por anécdotas de la vida, me he puesto a escribir tal y tal como raya, como decimos los catalanes, tal y como pienso. Aunque desde luego, como tú sabes, que has escrito unos cuantos libros, pues igualmente hay que pulir, hay que cortar ramas, hay que cortarse un poco, ¿no? Porque no puedes decir según qué tacos reiteradamente a la palabra mierda, sale cuatro veces en el libro. No estoy todo el rato hablando de mierda, ¿no? Pero sí que he intentado soltarme, pero gracias, sí. Qué importante es el trabajo luego de edición que hacen en las editoriales, ¿eh? Vamos, Ah, sí. no sé si es en tu caso, en Paidós estamos súper contentos, al menos Lucía y yo, con el curro de nuestro editor, de Sergi, que hace un trabajazo, y luego también con las correctoras que en cada momento nos toca cada libro, porque claro, es como tú dices, si es como sale únicamente, pues no filter, no filter. Tal cual, sí, yo también estoy muy contento con mi editor, en este caso en Penguin Random House, en Vergara, el gran Uriol Masià, un tío brutal. Pero sí, de nuevo, los correctores, las cor suelen ser correctoras, ¿eh? Pero en este caso ha sido un corrector que uno piensa que escribe bien hasta que revisa tu libro un corrector. Claro. Va, y empieza así, como los posts y no nos los corrige nadie, parece como que Exacto, parece va. como que sabes escribir y de repente te encuentras cinco fallos en cada hoja. Lo he puesto en los agradecimientos, por cierto, del libro, porque bueno, se dio a pegar un trabajón. Así que sí, y luego mucha gente revisando el libro y corrigiendo el libro, ¿no? Que salen los agradecimientos. Ahora, hace un rato, antes de hablar contigo, he enviado, no sé, ocho correcciones al editor y ya va por la cuarta edición y todavía va a tener ocho correcciones más, que me las ha enviado la gran Uju Efresan. Ah, Uju Efresan, fantástico. ¿se ha leído Compañera el libro? nuestra, dietista nutricionista especializada en alimentación También. sostenible, también, Exacto, eso es. brutal, una tía que sabe un puñado y que ha publicado en revistas de altísimo impacto. Y que lo mira con su ojo crítico, majísima, muy bien, me ha encantado el libro, Julio, pero. Y yo, madre mía, tío, que he puesto consumo preferente y era caducidad, por ejemplo, ¿eh? Entonces, así que sí, seguimos con las correcciones. Sí. Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues nada, nos han pedido por aquí también que enseñemos el libro, que lo he enseñado solo a esta cámara, disculpad, lo Nada. enseño también a esta que lo estaban diciendo. Mira, Aquí lo pues, tenéis también. Sí. Con muy la bien, frasecita, ni siquiera fantástico. veis. Lo mejor del libro es esta frase que sale aquí, que es de la doctora María Neira. No sé si se Es lee que bien. yo no tengo la faja, entonces lee Ya, tú. porque sí, en las primeras, tú recibiste la primera edición. Entonces, en las siguientes ediciones, supongo porque vieron que el libro se vendía, le pusieron faja. Y entonces es una frase de la doctora María Neira, que es la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, pues diciendo que el libro está bien, esas cosas que se hacen, ¿no? Así que, bien. Gracias. Mira, mira, Julio, comenta por aquí Denry en YouTube, que estoy mostrando este comentario, dice, come mierdas de lo mejor que estoy leyendo actualmente, un viaje fantástico. Qué Por maravilla.
Por si te quieres sacar otra faja también para el futuro. Pues sí, un viaje fantástico es una frasaza, o sea que sí, Un gracias. viaje fantástico. Sí, ¿Qué lo ha que dicho? lo ¿Lo dices? sepas. ¿Perdona? Es ¿Cómo se aquí llama? Denry Denry. 8 en YouTube. Venga, a por él. Sí, lo buscaré. Gracias. Fantástico, fantástico. Y bueno, vamos a empezar con el directo porque Julio y yo tenemos mucho rollo y si no empezamos Sí, a sí, ir al sí. lío. Os recuerdo también, por supuesto, que este espacio de Dudas Nutrición, hashtag Dudas Nutrición, está patrocinado, ¿no?, por Transparencia, ya lo sabéis, por la Caja Saludable. Aquí está, como todos los jueves ha llegado, con los típicos alimentos de verano y de otoño. Pues ya no vienen aguacates, pues porque no son de temporada, y si no nos van a venir nacionales, pues no. Y empezaron a vendernos frutos más veraniegos que hace falta para la ola de calor. Y como en tu libro, Julio, has hecho, sobre todo en la introducción, haces una parte de un análisis de cómo estamos y sobre todo por el tema de la vulnerabilidad de las familias. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta de este pequeño detalle, y a mí me gusta siempre esclarecerlo, de cómo han cambiado los melones y las sandías a lo largo de nuestro tiempo, porque también ha cambiado mucho el modelo de familia. Es decir, eso de familias que son monomarentales, monoparentales, y que a lo mejor ya no se pueden comprar esa sandía negra, esa sandía rayada, o bueno, poder se puede. Yo le doy salida, y cómo cada vez nos estamos encontrando con... Ya, que no es únicamente la industria de los ultraprocesados la que obviamente siempre se curra porque puede jugar con las dosis, puede jugar con el empaquetado, pero estamos viendo también pequeños esfuerzos por el primer sector agrícola, ¿no?, también en adaptar, pues desde mini pimientos, mini pepinos, mini plátanos, mini sandías, porque yo creo que por ahí... Sí. ¿Tú crees que hay que facilitarlo con esta clase de iniciativas para intentar al menos equilibrar un poco esta balanza entre David y Goliat? Por supuesto, o sea, no, cuando yo era pequeño, creo que lo pongo en el libro, ¿no? Por eso supongo que lo dices. Yo cuando era pequeño, que éramos cuatro hermanos, comprábamos los yogures de uno en uno, ¿no? Ahora los yogures vienen de ocho en ocho. Y en las familias hay un hijo y medio, de media, ¿no? Entonces, claro, algo no cuadra. Sí, yo creo que sí que hay que facilitarlo, por supuesto. Y hablando de no sé, de aspectos relacionados con la nutrición y algo más que la nutrición, oye, leeros el libro de Aitor que se llama Tu dieta puede salvar el planeta. ¿Lo digo bien el título? Tu Está dieta bien, puede está salvar el bien. planeta. Sí, porque es que una de las razones que me llevó a escribir este libro, el Come Mierda, y por eso el título así tan bestia, ¿no? Es porque es que el tema es serio. O sea, es que el título de tu libro es muy bueno. O sea, claro, es más impactante comer mierda, pero es que es verdad, nuestra dieta puede salvar el planeta y también lo puede estropear, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, la industria alimentaria hace esfuerzos, hace cosas bien, en mi opinión hace más cosas mal que bien, en general, ¿vale? Porque hay industria e industria, ¿no? Esto de la caja saludable, claro, o sea, yo no estaría aquí si en vez de estar ahí detrás de la caja saludable estuviese Nestlé o Danone, ya te lo digo, pero, o sea, no toda la industria está mal, ¿no? Pero en general tenemos todos que hacer un esfuerzo y eso incluye los gobernantes, sobre todo los partidos políticos que están en el gobierno, para que no nos carguemos el planeta. Ya no solo la salud poblacional, ¿no? Los 11 millones de muertes que hay cada año por culpa de la mala alimentación, también el planeta y también la salud de próximas generaciones, ¿no? Completamente. Además que esa responsabilidad hace poco lo veíamos porque se inauguró la campaña aquí de interministerial de que se va a hacer sobre todo ahora contra el desperdicio alimentario y intentábamos evaluar un poquito en la presentación de la campaña el cuál es la responsabilidad, ¿no? Hay una parte que es de las familias, del consumidor, hay una parte que es de la industria y luego también hay una parte que es de la administración. Lo que tú dices, ¿eh?, es que si no legislas, o mejor dicho, a mí me gusta... Mira, voy a hacer una comparativa. Tú que eres tanto de metáforas, Julio, y te gusta hacer tanto estas alegorías, tú siempre dices que, bueno, lo ponen en el subtítulo de tu libro, ¿no?, que dice, no comas mejor, deja de comer peor. Yo creo que esto también un poco pasa con el tema en la política alimentaria, ¿no? Que hay muchas Amén. veces que dices, mira, es cuestión de no liarla y de... A veces legislar para que no haya absoluta libertad y que campen a sus anchas, ¿no? Es decir, si no legislas que pueda haber máquinas de vending en los institutos, los habrá. Si no legislas para impedir que haya ultraprocesados en los menús hospitalarios, los habrá. Por eso esa perspectiva proteccionista, ¿no?, de proteger, que también hablas en el Sí, libro. sí. No, no, no sé si en este libro o en otro puse una metáfora que me dio Paco López, un psicólogo muy bueno, que es muy tonta la metáfora, pero precisamente son las más interesantes, ¿no? Y tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos
en un río contaminado, ponemos una depuradora al final del río, o más bien nos vamos arriba e impedimos que las fábricas que están tirando sustancias contaminantes y tóxicas al río las tiren. ¿Qué es más efectivo? ¿Qué es más barato? ¿Qué es más útil? ¿Qué es más lógico? Oye, prohibir que tiren mierda al río, no poner una depuradora al final, que es carísimo, ¿no? Y que a lo mejor no funciona del todo bien, ¿no? ¿Qué es más lógico? Una política pública que impida los desmanes que están pasando hoy en día por parte de la industria alimentaria. Y podríamos poner mil ejemplos, tú no sí. paras. O sea que, bueno. Ese filtro final sería el código PAOS, que no vale para nada. Y sería mejor legislar la publicidad, ¿no? Directamente, claro. para que no pudiera claro. estar allí. Completamente. Bueno, vamos a abrir el otro melón, esta vez el ficticio, el del libro. Se llama Come Mierda, sé que ha sido uno de los temas polémicos del libro. Ahora te preguntaré por el nombre. Pero uh-huh. comentas que habías pensado también llamarlo Come Pienso. ¿Puedes desarrollar esto a mi comunidad y contarles por qué sí, lo ibas a llamar Come Pienso? Claro. El pienso es lo que se le da a los animales, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que estamos con, bueno, el 32% de las calorías que estamos tomando los españoles provienen de ultraprocesados. Hay países donde hay mucho más. En Canadá, que me he quedado alucinando cuando lo busqué, había como el 60% de las calorías a partir de ultraprocesados. Un escándalo. Los ultraprocesados, ¿qué tienen dentro? Sobre todo azúcar, harina, sal, potenciadores de sabor. O sea, ¿qué me dejo? Sí, sí. Aditivos que no sean potenciadores de sabor. Aditivos por un tubo también, ¿no? Colorantes, sí. tal, que bueno, que no es que sean tóxicos, pero tampoco son necesarios, ¿no? Entonces, grasa de mala calidad, sí. Grasa de mala calidad. Y muchos de ellos están enriquecidos en vitaminas. Por eso la gente los compra, porque tienen declaraciones de salud, ¿no? Los chucheales, que dice el pediatra Carlos Casabona, ¿no? Los cereales de desayuno, que tienen 100 millones de vitaminas y minerales, y seguro que mañana les ponen omega 3, pero no dejan de ser harina refinada, azúcar y sal, ¿no? Eso no es pienso. Lo que pasa es que no lo puse porque es que el pienso es mejor que esto. Es decir, lo comentaba Andrea ahora en Twitter. ¿Ah, sí? Dice, prefiero el pienso. Claro, sí. a todo esto. Es que el pienso tiene una regulación muy buena. Por eso no puse una, para que el animal, que no es exactamente comida lo que toma, ya, bueno, pero desde luego es mejor que lo que estamos comiendo nosotros, ¿no? Sí, ya, por ahí va. Sí, comenta por aquí también otra persona, como ejemplo de lo que hablabas, del arte de aprendiendo a comer, dice, los Chocapic Bio, dice, es demencial, es absolutamente demencial. Amén. Y completamente todo lo que dice, vemos también mucho apoyo a la parte de legislar, sí. lo cual también yo creo que están acostumbradas tu comunidad y mi comunidad a saber que somos personas sin sesgo. Totalmente, que nos gusta intervenir, porque cuando en salud pública no intervienes, ¿qué sucede? Que campa a sus anchas la industria alimentaria. Bueno, la industria alimentaria o la que toque en ese momento. De hecho, fíjate, cuando nombrabas el tema del porcentaje de ultraprocesados, esto es algo que últimamente en las formaciones que doy y contextualizo le llama mucho la atención a la gente, porque le muestro las estadísticas que tú muestras también en el inicio de tu libro, uh-huh. y en España no se come tantos ultraprocesados como pensamos, uh-huh. de modo que para el problema tan grande que tenemos de sobrepeso y obesidad, y te das cuenta, hay algo más. Y yo creo que hay un poco el secreto, al menos en adultos, porque en niños ahora abrimos esa tarea, que en niños sí que los ultraprocesados campan a sus anchas. A sus anchas. En adultos, mi sensación, dime tu opinión, Julio, que me interesa mucho, mi sensación es que a esos ultraprocesados lo acompañan lo que es la dieta superflua, es decir, la dieta del arroz a la cubana, de los espaguetis con tomate, de los canelones de verduras, de la lasaña precocinada, ¿no? Lo que no es ultraprocesado, pero que es completamente superfluo y superficial, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y grandes cantidades de carne y de carnes procesadas. La carne roja no es un ultraprocesado. El jamón serrano o el jamón 5J no es un ultraprocesado, pero no es saludable. Por eso puse un capítulo, no recuerdo el título, que le llamo subcapítulo, no sé, que lo titulé, dice carnes rojas y procesadas, alcohol, algas y la negación del antecedente, ¿vale? En la página 60. ¿Por qué? Porque el hecho de que los ultraprocesados sean malos, ¿vale? Esto es lo que es el concepto negación del antecedente. El hecho de que los ultraprocesados sean malos no significa que el resto sean beneficiosos. Es decir, que yo tenga el carnet de conducir no significa que conduzca bien. Que no me hayan puesto ninguna multa
¿vale? No es la prueba de que yo conduzca bien. A lo mejor es que me he librado de la multa, ¿no? Entonces, esto a la gente le cuesta entender. Los macarrones de harina refinada, ¿no? Que eso es lo que toma mucha gente, ¿no? Esa salsa de bote, que en muchas ocasiones tiene mucho azúcar, ¿no? Como pan blanco. Con los ejemplos. El pan blanco, el arroz blanco con el que haces el arroz con huevo frito, que dices, si fuese arroz integral con huevo frito, pues mira, es comida, ¿no? Pero es que no, es que el arroz, o sea, nadie toma integral, o sea, muy poca gente toma integral, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que esto viene derivado un poco a que en los últimos años en las redes sociales, sobre todo con todo el tema de las clean labels, o sea, de etiquetar todo, de contar el número de ingredientes y con meter mucho miedo en exclusiva con los ultraprocesados, ha hecho que nos olvidemos de, a ver, todos los ultraprocesados son perjudiciales. Eso no quiere decir que haya otros alimentos por ahí que también sean perjudiciales. Eso es. Lo reflexionaba con el alcohol. De hecho, se lo tengo que preguntar a Julio. Porque, Julio, para mí el alcohol no es un ultraprocesado. No, pero es. Es un factor de riesgo de cáncer, como una catedral. A dosis bajas. O sea, por eso la tabla, cuando abres el libro, seguro que, aunque alguien se haya leído muy poco libro, por eso lo puse pronto en la página 36, pongo productos alimentarios cuya ingesta conviene limitar o, en el caso de las bebidas alcohólicas o azucaradas o de las carnes procesadas, evitar. No pongo en la tabla ultraprocesados, que mierda para mí es como dice la RAE en su tercera definición, cosa mal hecha o de mala calidad. Entonces, los ultraprocesados son cosa mal hecha o de mala calidad nutricional, sí, por tanto podemos llamarlo mierda, sí, por eso María Neira, pues la convencí para hacerme la frase, ¿no? para meterme una frasecita, ¿no? Pero el hecho de que todos los ultraprocesados sean desaconsejables, no prueba que el resto de alimentos sean sanos, incluyendo alcohol, incluyendo carnes procesadas, etcétera, ¿no? Por eso en la tabla no puse ultraprocesados, puse alimentos o productos alimenticios, porque algunos no son ni alimentos, ¿no? Que conviene, pues, reducir o evitar. Avoid es una palabra que, corrígeme tú si me equivoco, porque tú sabes tanto de esto más que yo, ¿no? Es una palabra que yo sepa, las autoridades sanitarias de referencia solo han utilizado para bebidas alcohólicas cualquiera y carnes procesadas cualquiera, ¿es así? Total, total, total. Sí, sí. Por algo será. Sí, sí, sí. Además de estos alimentos conflictivos, cuando nos vamos a la dosis, es que hay comunicativamente hay un mensaje muy claro que es el que no se malinterpreta, que es el de cuanto menos mejor. Sí. Cuanto sí, menos sí, sí. Mejor. Y tú en el segundo capítulo del libro explicas que Olga y tú lo que veis mucho en vuestro trabajo diario, nos pasa igual, es... Igual. La sensación de que la gente sobreestima la calidad de la dieta. Sí. ¿No? La gente se piensa que come mejor que lo hace. Y esto es una pena porque nos fijamos solo en los flashes de, bueno, yo es que tomo tostada con aguacate, pero luego ¿qué sucede? Pero luego ¿qué sucede? ¿No? Y ahí tu subtítulo de, yo creo que esta es la clave, ¿no? De no comas mejor, deja de comer peor. Sí. Porque una vez que has quitado esos productos, ya está. Hay poco margen para liarla. Hay poco margen para liarla. Claro, claro. Olga le llama ingesta invisible a esto que tú dices. Se lo dice a sus pacientes. Vamos a mirar lo que comes, pero vamos a ver también tu ingesta invisible. Lo que comes y no eres consciente de que lo comes, ¿no? Y como tú has dicho, cuando ya has quitado eso, no hace falta tener una cátedra en nutrición para comer bien. No sé. Así, completamente. Mira, has comentado el tema del alcohol y así me habría gustado comentarlo contigo en persona, un poco el chascarrillo. No sé si sabes que fui a Estrasburgo a la votación que hubo en la Unión Europea con la ley, más que la ley. Sí, en las directrices que se tomaban en la Unión Europea contra el cáncer, para ver lo que votaba. Ah, fuiste a verlo. Sí, a verlo, no. Vaya chasco, no, te viste llevar. Cuenta. Sí. Y entonces, bueno, vi lo que vi las enmiendas, los cambios que hubo en el texto y lo que defendía cada partido político. Claro, finalmente el texto, con el tema del alcohol y como tú has dicho, a dosis bajas, en el texto ahora se sucede una transformación que es la que creo que nos vamos a encontrar en el lenguaje de los 5 próximos años. Porque antes se decía que el alcohol había que tomarlo en moderación, ¿no? Era el mantra. El imperativo. Eso es. Ahora se habla de dosis no nocivas. ¿Cuál es la dosis no nociva? Cero. Pues ya está. Es decir, cero. Estamos cambiando el gris de la comunicación. Antes se decía, come en moderación, o sea, perdón, bebe en moderación, y ahora se dice, tómalo en dosis no nocivas.
¿Quién coño? Perdón, ¿eh? Pero ¿quién pelotas? ¿Quién sabe lo que es una dosis no nociva? Si no lo sé ni yo. No lo sé ni yo. O sea, de hecho, cada año, sabes que van rebajando. Antes decían una dosis de consumo de bajo riesgo son dos copas en mujeres, tres en hombres. No sé. Ahora es una en mujeres, dos en hombres. Pero es que dosis de riesgo hay cero. Pero el riesgo a título individual, es decir, que tú te tomes una cerveza, ya sé que tú lo sabes, pero déjame que lo diga rápidamente, por Bueno, si hay mucha gente para eso escuchando. estamos. Que tú te tomes una cerveza cada día, a ti no te va a aumentar considerablemente el riesgo de nada. De nada. Bueno, de algunas excepciones, embarazo, accidentes, adicción, ahora matizo, pero a Temas escala sociales. poblacional, temas sociales, eso es, pero a escala poblacional, mucha gente tomando una bebida alcohólica al día, sabiendo que el riesgo de patologías crónicas es independiente y es diferente para cada persona, eso supone un riesgo tremendo. Tanto es así que se estima que hay 100.000 cánceres cada año solo atribuibles al consumo bajo de alcohol. Entonces, eso es como suelo explicar, no sé si lo puse en el libro también, ¿no? Que yo te dé un empujón no es un riesgo. Estás bien, estás cuadrado, estás fuerte, te pega un empujón y no te caes. Pero un empujón a 47 millones de personas, mucha gente se cae porque hay una embarazada, porque alguien que está bajando una acera, porque alguien está cerca de un barranco. No, no podemos decir dar un empujón es bueno, porque a mí no me pasa nada. No. Con el matiz de que el alcohol es adictivo. 2 de cada 10 personas aproximadamente presentan un alto riesgo de presentar una adicción al alcohol, una dependencia alcohólica, con un inicio de un consumo entre comillas moderado. No podemos promocionar algo que además se asocia a accidentes de tráfico, muertes de personas inocentes, ya no solo para la persona, sino para terceros, ¿no? Problemas sociales, en fetos que tienen problemas de por vida cuando nacen, ¿no? Trastornos del espectro alcohólico fetal. Cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, pero uno, sin poner en riesgo a los demás, dos, sin dar mal ejemplo a tus hijos, por cierto, y tres, sin matar a los demás. Así que nada. Y añadiría cuatro con la información correcta, porque Ah, exacto. Sí. hay muchas veces que ese consumo moderado está basado en mensajes que no son los veraces. De hecho, a mí siempre me gusta poner la equiparación del consumo de alcohol con el sedentarismo. Veo que me funciona muy bien. De hecho, lo comparto contigo, Julio, así a modo de reflexión, porque siempre que voy a dar una conferencia y sale el tema del alcohol, como que parece que. Para que no te tilden de extremista, parece que tienes que decir, bueno, a veces me tomo yo una caña de vez en cuando, pero es que no debería tener que decirlo, porque podría ser abstemio si me apeteciese, ¿no? Y entonces, siempre lo pongo ahora de ejemplo con el tema del sedentarismo, aprovechando que la audiencia está sentada o que tú y yo estamos sentados, es ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? ¿Ser sedentarios? ¿Es saludable? No. Sería preferible que estuviésemos en movimiento, pero lo asumimos, hemos asumido y decidimos que estamos haciendo un acto que no es saludable, lo ponemos en nuestra escala o en la jerarquía de importancia del día y tiramos para adelante. Pues yo ahora me iré a jugar al básquet y tú a lo mejor ya has entrenado CrossFit hoy, tú has entrenado ya hoy, A ¿no? las 7 de la mañana. ¿Tú ya has hecho? ¿Tú luego vas al básquet? Yo entreno hasta mañana, pero ahora toca básquet también. Bravo, bravo. Pues ya está, ¿no? Y Sí. eso te contextualiza. Pero si lo ve alguien de no pasa nada por ver o no pasa nada por verse una peli, es que no hay que fomentar ver Netflix, porque la gente ya ve Netflix, ¿no? Sí. Dos cosas. La primera, el sedentarismo es buen ejemplo porque España es el país más sedentario de la Comunidad Europea, ¿vale? Sobre todo en niños, sobre todo chicas adolescentes, ¿vale? Que es particularmente grave. No podemos fomentar el sedentarismo cuando hay tanto sedentarismo y mata a 6 millones de personas cada año, el sedentarismo, ¿vale? Por razones múltiples, ¿no? Tampoco podemos fomentar el alcohol cuando mata a 3 millones de personas cada año, ¿no? Y esto que has dicho de que yo tenga que decir si tomo o no tomo alcohol, pero es que ¿qué importa si yo tomo o no tomo alcohol? O sea, es que eso no importa en absoluto. A mí, ¿sabes qué me pasa en muchas conferencias en las que hablo del alcohol? Que a ti seguro que también te ha pasado, porque yo los nutricionistas como tú, tipo Lucía o Olga, ¿no? Nos pasa a todos, ¿eh? Cuando explicas esto del alcohol, se te acerca casi siempre alguien al final de la conferencia y te dice, hostia, es que me estaba tomando la copa de vino a disgusto. Es decir, me la estaba tomando a la fuerza porque pensaba que era buena. Pues es que esto pasa un montón, ¿no? Yo eso lo Esa es la hice idea. como estudiante, ¿sabes? Te ¿En lo serio? confieso, creo que es la primera vez que lo digo públicamente, lo he Puedes dicho siempre decirlo, en no hay problema. persona. Cuando yo vivía, pero además no te estoy diciendo estudiante de primero de 14 segundo, años. yo ya era. No, 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 digo estudiante de nutrición.
Ah, hostia. De nutrición. Sí, porque no, joder, eso ya sería además como menor de edad y en época de crecimiento habría sido muy tocho, pero bueno, que no es lo raro, como A las los 13 melopeas. años empieza la adolescencia, ¿vale? O Eso, sea. las melopeas y los botellones empiezan mucho antes. Pero cuando yo me mudé a Granada, y te estoy hablando de que tenía ya, que sería 21 o 22 años, yo, por el tema de que además venía de nutrición y me apunté a tecnología de los alimentos, y dieron mucho la tabarra con los taninos, y dieron la tabarra con los polifenoles, Polifenoles, el resveratrol, resveratrol. pues ahí estaba yo que te juro que me compré un chato de, o sea, me compré Sí, botellar de vino. De señorío Los Llanos, de viva la vinater, salud. Sí. y me echaba un chato para comer con mis compañeras de piso delante, que eran también nutris, y a veces no lo echábamos, pero porque insistían mucho en clase. Es terrible. A mí Es me pasó terrible. también. Bueno, no, yo no, porque ya entré más mayor, yo entré a los 28 en la carrera y era muy escéptico y no me creía a nadie. O sea, no me, nada, ni la directora ni nadie me convencía. Yo tenía que leerlo por mi cuenta, ¿no? Pero me pasó mucho esto. Oye, profesores muy reputados diciéndote que el vino es bueno, ¿no? ¿Y qué hacía yo? Pues lo que has hecho tú durante muchos años, llevar la contraria. O sea, me plantaba en el despacho de quien fuera y les ponía un montón de bibliografía y, bueno, si eran gente maja, cambiaban de opinión, a lo mejor me hacían cambiar de opinión a mí, ¿eh? En este tema del alcohol jamás. Pero a Olga le pasó, esto tampoco es ningún secreto, ¿eh? A Olga le pasó. Olga acabó la carrera y necesitaba, llegó al punto de necesitar tener vino en su casa por culpa de un estudio de Ramón Estruch, por cierto, un Fíjate. señor que es bastante peligroso para la salud pública, el coordinador del estudio Predimed, que le obligó a beber vino para no sé qué análisis de la orina y tal, 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 tal. Y al final Olga tenía una adicción. Pequeña, pero la tenía. Por supuesto, en breve, cuando se dio cuenta, lo dejó, ¿no? Pero es que esto nos puede pasar Qué a todos. grave. Esto nos puede pasar. De hecho, explico en el libro que a los 18 años me hice un corte en la mano. Bueno, no se verá, pero me hice un corte así bastante bestia. Se me infectó, fui a Vallebrón. La anestesia no funcionó, me tenían que sacar un trozo de metal dentro de la mano y sufrí un montón, ¿vale? Me hicieron mucho daño y me desmayé, ¿vale? Cuando me desperté, me dijeron, ¿qué has desayunado? Y yo dije, dos Coca-Colas. Y recuerdo a las enfermeras diciendo, ¿cómo dos Coca-Colas? Y yo recuerdo pensar, ¿pero qué tiene de malo? ¿No es comida? O sea, ¿no lo venden? ¿No? Entonces, o sea, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, claro que sí. No estamos juzgando a nadie, no estamos diciendo a los demás lo hacéis mal y nosotros bien. No es eso. Como tú has dicho, damos información y que cada uno, el cuarto punto este que has añadido tú, ¿no? Damos información y que cada uno libremente, siempre que no ponga en riesgo a terceros, haga lo que quiera. Completamente, completamente. Estoy de acuerdo. Fíjate qué bien me viene ahora para continuar Venga. con esta laguna que hemos hecho de alcohol como ejemplo de que es un alimento perjudicial pero no ultraprocesado. Me gusta que en el libro no utilizas la definición de ultraprocesado Estándar. convencional. Creo que utilizas una que está muy bien traída narrativamente, ¿no? Que es la que han hecho en la Agencia de Salud Pública Santas. de Cataluña, ¿no? Buenísima guía. Sí, di, di, ¿A di. que No me sí? acuerdo de memoria, pero sí. Bueno, a ver, básicamente creo que añade un matiz respecto a la, bueno, ya hemos dicho lo que suele representar un ultraprocesado, las harinas refinadas, la sal, el azúcar, grasas de mala calidad y aditivos, ¿no? Eso es los soldados, podríamos decir, o los elementos. Pero falta la misión y es esa intencionalidad que me encanta, que sale en el ASCAT, en la guía del ASCAT, que es esa intencionalidad de enmascarar, exacerbar, ¿no? Hacer como más atractivo el producto. ¿Qué importante es esto, ¿no? ¿Y cuánto daño han hecho años de Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, refrescos maquillados? Uf. Sí, nada que añadir. Esa guía es una maravilla. Pequeños cambios para comer mejor, por favor, tecleadla en Google. O sea, el libro este vale una pasta, tío. O sea, alguien está ganando dinero aquí, ¿eh? 18,90. Lo tenéis en bibliotecas públicas, por cierto, ¿eh? Al menos en Cataluña hay unos cuantos ya. Quizá hay que esperar un poco porque hay bastante demanda justo ahora. Pero la guía de la Generalitat de Cataluña, pequeños cambios para comer mejor. Si vivís en Cataluña, petits canvis per menjar millor. Y por cierto, está en 8 idiomas. Es una maravilla. Es una maravilla. María Manera, Gemma Salvador, María Blanquer. Aparte de muchos revisores, que tú también estás, si no me equivoco, tú también eres uno de los revisores de la guía, ¿no? Si tú has puesto tu nombre ahí y yo he puesto mi nombre ahí, es porque Es estamos. por algo. Porque si no, no lo hubiésemos puesto. O sea, yo no pongo mi nombre así como así, ¿no? Total, que sí, la definición está muy bien. Pongo varias posibles definiciones, ¿no? Una posible definición de ultraprocesado es el que se anuncia en televisión. Sí, hablando mal y pronto, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Pero sí, que tiene sustancias con la intención de promover la sobreingesta. Sí.
Y ya te digo, la guía, por cierto, es que es mucho más breve que mi libro, que tiene no sé cuántas páginas, 300 y pico, y es gratuita, la tenéis en internet, por favor, imprimidla y tenedla en vuestra nevera. Es que no sé, una capacidad de divulgar tan buena, ¿no? No sé. Brutal, brutal. De hecho, como estuve en Barcelona esta semana, estuve ayer con ellas. Ah, sí, Y bueno, ah, es verdad. todo este equipo capitaneado mucho tiempo por Carmen Cabezas también, Sí, Santa Carmen Cabezas. que es Esa una mujer. auténtica crack. Sí, una mujer muy admirable. Sí, Eso dime. es, eso es. Y bueno, estuvimos analizando porque, al igual que tú y yo, no dejamos de divulgar el trabajo de nuestras compañeras en la Agencia de Salud Pública. Estuve preguntando por el nuevo cambio que han hecho con la ley de refuerzo de la Generalitat de Cataluña. Han entrado 150 y pico compañeros, se van a contratar 150 y pico nutricionistas Sí. en atención primaria, Primaria. enfocado para atención primaria y comunitaria. Y me reconocía Gemma y me dice: Joder, Aitor, nos damos cuenta de que parte de todas estas guías siguen sin conocerse, ¿no? Siguen sin conocerse. Y eso me da mucha rabia con la pe pedazo de documentación que tenemos hecha por un montón de comunidades autónomas, por supuesto a la cabeza la Generalitat de Cataluña por lo bien que lo hace. Pero Sí, hay buenos contenidos y sí. Sí, materiales sí, en sí. la No, Comunidad Valenciana, en sí. Baleares, en En Andalucía. Euskadi, en Sí. Andalucía. Hay muy buenos contenidos, pero durante la universidad y nuestra formación. Guía de Alimentación Saludable de la SENC del 2004 Con el vino. y Y, sí, no, eso es terrible. La pirámide, sí. terrible, Sí. terrible, terrible. Bueno, No llega, es una pero pena. Pero sí, vamos a seguir dando la tabarra para que siga llegando. Y sí, y por cierto, esta guía de las genitales, supongo que lo sabes, hubo hachazos, ¿eh? Es decir, no que nadie piense que eso fue bufaife ampollas que decimos aquí en Cataluña, ¿no? No sé si cómo se traduciría, que no sé, que fue un camino de rosas. No, no. sí, eso La es una guía, broma. hubo dificultades serias para poner lo que se ha puesto, que es muy valiente lo que se ha puesto, ¿eh? Que se resumiría en más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas y alimentos superfluos. Algo así tan heavy y tan poco preparada que está la población, como pasó con Garzón cuando lo dijo lo de la carne, que lo diga una agencia de salud pública de Cataluña, pues es algo muy, muy loable. No sé. Claro. Entonces, de hecho, si analizamos con perspectiva, cuando las guías acaban aterrizando con ejemplos, ahora estoy pensando en la guía que tienen de menjadores escolares, ¿no? En los Brutal. comedores escolares, es la única guía que yo he visto que contempla por primera vez, dice, ración proteica en la comida del comedor escolar. Dice, legumbres. Dice, se pueden incluir de 0 a 5 veces. Es Maravilloso. la única guía que te contempla que la única ración proteica que puede estar 5 veces a la semana es la legumbre. Y que además en el postre, siempre, siempre fruta, menos un día el yogur, porque yo esa hubo como que colar, o sea, hubo que Sí, envainársela, forzarla. hubo que envainársela, sí, por decir, bueno, de dónde venimos y de tal, pero Sí. siempre como fruta fresca, y Sí. Sí, hay una de estas guías, la de monitores de comedor, monitores de manchado. Hay una guía que se resumen, no obliga a su hijo a comer, ¿vale? Y a mí, No es poco. que no es poco, porque en los comedores escolares, tío. Y no te lo digo por tener tres hijos, ¿eh? Sino porque, bueno, cuando llevas muchos años como tú y como yo, ya lo sabes, ¿eh? Muchos monitores de comedor obligan a los niños a comer. Bueno, de hecho, si el 75% de los padres obliga a sus hijos a comer, ¿no? Pues ¿cómo no se va a hacer en los monitores de comedor, ¿no? Que la Generalitat de Cataluña saque una guía diciendo no hay que obligar al niño a comer, es algo muy heavy, es algo muy, muy revelador. Y está en internet, busquen, no recuerdo el título, ¿vale? No, no lo pongo aquí para no entretenerme, pero si tú buscas guías para monitores de comedor, Generalitat de Cataluña la encuentras. Total, que yo estaba ahí de revisor. No te olvides, ¿eh? Lo que vas a decir. No te olvides. Pues es que No, quiero no, contar no, 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 no me lo olvido, que me parece súper guay. y una pequeña anécdota que no he contado públicamente, pero bueno, como no voy a decir nombres ni nada, esa guía, yo estaba de revisor. Y en cierto momento, la guía es maravillosa. Es que me acuerdo cuando has dicho lo de las transigir, ¿no? La de envainártela, ¿no? Yo como tú transijo en cosas, ¿no? Porque, bueno, entiendo que no tengo la verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva virgen a mí me chirría un poco en la guía de la Gene. Pero bueno, es igual. Tampoco vamos a discutir por aceite de oliva virgen. Pero bueno, también lo dije, ¿eh? Bien, algo, ya no es extra, por lo menos. Ya es virgen. Que ya está, porque virgen extra, tío. ¿Pero quién puede pagarse el virgen extra, por favor? O sea, es que es tan bueno como a pagar una par pasta. Pero bueno, bien. Pero en esta guía de la guía de monitores, de la guía a monitores de comedor y familias, ¿no? En cierto momento se decía,
el niño tiene que acabarse lo que él mismo se ha puesto en el plato. Y yo contesté diciendo, quitad mi nombre de la guía. No, es que ya la tenemos editada, ya, ya. Pues quitad mi nombre de la guía. Me es igual si os tenéis que gastar una pasta en reformularla. Pero a mí nadie me ha preguntado, pero ¿cómo que? Soy una guía maravillosa, pero ¿cómo que el niño se tiene que comer lo que se ha puesto en el plato? Tío, pero tú lo haces. O sea, ¿tú obligarías a un adulto en la cárcel a obligarse a comer lo que mismo? ¿Qué te parecería? Seguro que viene con su abogado y te fríe, ¿no? Total, que al final lo cambiaron, ¿no? Y además que desubicado, ¿no? Porque ¿qué niños se sirven a sí mismos la comida? La mayoría de niños y niñas en un comedor escolar han sido servidos sin elegir en cantidad como en el menú. Es decir, si hubiese un modelo de servicio como tienen algunas escuelas de, venga, autoservir, pero es que no es el caso. Bueno, es que encima salía porque se propone, es decir, porque en la guía se propone que sea el niño que se ponga. Entonces, claro, alguien, algún revisor, debió decir, de ahí del grande, por cierto, porque por eso me ponían peros, ¿no? Alguien, un pope. Sería un pope, seguramente masculino, que decía que, bueno, ya que el niño se pone, pues al menos que se lo coma, ¿no? Y yo, pero, póngame bibliografía, oiga. O sea, bueno, en fin, que me enrollo. Ibas a decir algo, que te he interrumpido. Completa. No, que parece. A lo mejor como llevamos ya como quizás 7, 8 años hablando, tú que has escrito muchos libros sobre alimentación infantil y nutrición pediátrica, este mensaje que a lo mejor para profesionales de la salud, el no hay que obligar a comer, es como muy evidente hoy, pero es que hace años no era nada evidente. Yo caí en esos errores como scouter, como educador de mi grupo scout. Yo obligaba a comer a mis educandos, con la mejor de las intenciones, ¿eh? Con la mejor. Obviamente yo no quería maltratarles ni hacer un abuso de poder ni nada por el estilo, pero ahora me di cuenta y decir, claro, es que me eduqué sanitariamente en un contexto que no es el de ahora, y afortunadamente ahora que las guías de los scouts pues dependen de mí, de mí finalmente, pues sí que hemos incluido esta perspectiva que creo que es fundamental, ¿no? que estemos alineados en el comedor escolar. Amén. Preguntaba Rosa aquí en Facebook, dice, ¿recomendaciones para buena alimentación en comedores escolares? Julio, ¿le recuerdas el nombre de la guía a Rosa que ha preguntado? Tendría que buscarlo porque no me la sé de memoria, pero vamos, yo creo que si pones comedores escolares basulto, te sale. Y de todas maneras, oye, leeros, ¿cómo? Recuérdame el título de vuestro libro, el tuyo y el de Lucía, Alimentación Infantil. ¿Qué le doy de comer? Perdona, ¿eh? Me quedo con el subtítulo. ¿Qué le doy de comer? Ahí tenéis un montón de información, porque es que es un tochazo así de gordo igual que este. O sea, es una cosa así, que seguro que ahí vais a encontrarlo. Y además lo tienes en tu casa. Pero sí, tú pones guía de la alimentación de comedores escolares Generalitat de Cataluña, lo probable es que te salga, y si no, pon basulto detrás, porque lo comparto siempre que salen estas guías tan buenas, les doy un bombo brutal, porque es que es gratuito, sé el trabajón que hay detrás, no solo de revisores como tú y como yo, que bueno, revisamos, pero el trabajón que hay detrás por parte, sobre todo, de María Manera, María Blanquer, Gemma Salvador, Carmen Cabezas, ¿no? Hay un trabajón alucinante en pro de la salud pública, dejándose la vida, quitándoselo de sus horas de sueño, para que encima luego se pierda en el olvido. Y por eso lo suelo compartir. Sí. Y les hago entrevistas y esas cosas en la radio. Sí, sí. Mucha mano izquierda, sobre todo, tiene hacer una guía, ¿eh? Porque para que lo entienda la gente, que a lo mejor no pueda percibir el proceso, no solo llaman a expertos, ¿no? O a profesionales de la salud, sino que hay muchísimos sectores implicados, porque esto lo hacen mucho en la Agencia de Salud Pública. Va gente desde la producción, pero va, o sea, van agricultores, van empresas, va industria, y a veces, pues claro, te encuentras opiniones confrontadas y la genial mano izquierda con la que son capaces de no tener sensibilidad a eso, de marcar las líneas rojas, es brutal. Pues aprovechamos para hacer el recordatorio infantil. Tenemos la guía de comedores escolares de la Generalitat de Cataluña. Tenemos el de la guía de la primera infancia, de 0 a 3 años. Que, sí, por cierto, ahora sale una nueva edición. Exactamente, sí. Eso es, que saldrá dentro de muy poquito. Y han incluido un tema importantísimo, además, que es el... hablan de, fíjate, si lo transversalizan, que incluye... Va a incluir higiene bucodental, va a incluir actividad física y también sostenibilidad, es decir, un kit. Son un equipazo, tío. Sí, tengo un mail de María Manera, que me envió yo un mail María Manera. Julio, tienes que revisarlo ya esto, ¿eh? Yo, sí, ya voy. Muy maja, ¿eh? Pero bueno, no he podido. ¿Tú ya lo has revisado? Sí, sí.
He revisado ¿Y qué una tal? parte. Ya tiene una propuesta al texto, claro, espectacular, la guía es espectacular. Estoy Espectacular. seguro, estoy seguro. Sí, estoy seguro. Buenísimo, buenísimo. Continúo con una pregunta que te quiero hacer, Julio. Venga. Te he dicho que calibrábamos muy mal la dieta, o sea, perdón, la calidad de nuestra dieta, que éramos muy malos porque la sobreestimábamos siempre. Pero tú comentas que en lo que somos verdaderamente malos es con el tema de calcular los consumos esporádicos o el consumo ocasional, Sí, ¿no? sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ocasional? Es como Sí. moderado, ¿no? ¿Qué es No, ocasional? no había pensado que es ocasional, sí. Sí, a mí me gusta decir que hay que sí, que puedes tomar ultraprocesados. Claro que puedes, ¿no? De hecho, Olga y yo, claro, tres hijos pequeños, ¿no? Tú, rodeados, cuando vivíamos en Barcelona, sobre todo, ¿no? Aquí en el pueblo es mucho más fácil, pero en Barcelona es muy complicado. Hay demasiados inputs para que los niños coman mal, ¿no? Pactamos, no sé si lo sabías, si te lo había contado, pactamos con María, con Ana y con Oliver. Los viernes todos comemos mierda. ¿Te había explicado esto o no? No, no, me quiere sonar que en algún momento sí que ibais toda la familia junta a comer pienso, pero no sabía cómo que Sí. estaba calendarizado. Estaba los viernes. Uy, mira, mi gato me va a pisar el teclado y se va a liar parda. Un segundo. Aquí. Liar parda como el Un gato. momento. Aquí, bien, ya está. Ya se ha ido. Ay, mira, me ha tocado la cámara, ¿no? Un momento. Sí, ¿ves? Sabía que pasaría algo. Vale. Pues los viernes. ¿Está bien todo? Sí. Los viernes quedábamos para comernos una cosita, ¿vale? Todos. Todos. Olga y yo también. Para dar ejemplo. No muy grande, no esas raciones. Por eso en parte sé lo del tamaño de las raciones. Que es muy complicado comerte un donut. O sea, es que te tienes que comprar una caja de 8, tío. Pero por Dios, ¿y qué hago yo con los otros 7? Basura. Sí, los tiramos a la basura, pero vaya derroche, ¿no? Es que es un crimen. Bueno, total Total. que esporádico, ocasional. La propuesta que yo hago es pocas veces al año. Eso tiene poco margen de interpretación. Pocas veces al año no puede ser todos los días. ¿A qué no? No puede ser todas las semanas. Pocas veces al año y lo disfrutas. Yo cuando voy a Valencia, me voy a Alboraya y me meto una horchata granizada que no se la salta un galgo, con todo su azúcar. Que Ya la gente me está. dice, pero es que hay horchata sin azúcar. Bueno, uno, o bien tiene edulcorante, ¿no? O bien está asquerosa. Coño. Un tío que me tomo una horchata en Valencia, ¿no? O sea. Claro. Y que la puedes querer con azúcar. O sea, es que Además. te la vas a tomar. Es como lo del roscón de Reyes saludable. Que me voy a comer uno, ¿sabes? Que me voy a comer Exactamente. uno. Ya Por está, no, supuesto. no. Hay gente, yo creo que hay muchas personas que se vienen arriba con la mejor de las intenciones cuando se están motivando con la alimentación saludable y entonces van como un elefante en una cacharrería y dicen, pues la Nochebuena saludable y la Ya. Nochevieja saludable. Bueno, esto es lo Sosiega. de ¿cómo se llama? La competencia inconsciente, ¿no? Primero, cuando aprendes una habilidad, pues te das cuenta de que estabas en la incompetencia inconsciente. Lo hacías mal y no eras consciente. Incompetente inconsciente, ¿no? Luego pasas a la siguiente fase, que eres incompetente consciente, ¿vale? Lo haces mal, pero eres consciente. Y luego están estos que tú has dicho, este ejemplar. Que tiene que el roscón ser saludable, es el competente consciente, está pensando todo el rato en comer sano, ¿no? Y eso tampoco está bien. Y luego, por último, la última fase es cuando ya lo haces bien y no piensas en ello. Es decir, tú, ¿ahora por qué te vas a ir a hacer deporte, ¿no? No sé si vas a entrenar básquet o no recuerdo qué ibas a hacer ahora. Sí, básquet, porque lo disfruto, o sea, Claro, porque claro, lo disfruto, no porque claro. toca. No porque digas, no, es que tengo que ponerme en forma. No, lo haces porque te gusta, ¿no? Eso es la competencia inconsciente. Y eso es a lo que aspiramos nosotros. La gente me dice, no, es que el título come mierda, fomentas pues la ortorexia y que la gente se obsesione y tal. Bueno, primero, demostrádmelo, ¿vale? ¿Cuál es el contexto? El contexto es un contexto en que la población come fatal y la industria alimentaria está enviando mensajes de que no pasa nada, de que un día es un día, de que hay que comer de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego que habrá alguien que se obsesione un poco y que se preocupe, pero es un camino. Ese camino de esa persona que toma un roscón de Reyes healthy, bueno, quizás está en ese proceso y acabe, como tú y como yo, pues no pensando que el alcohol es saludable, ¿no? ¿Qué opinas? No sé. Bueno, a mí siempre yo creo que siempre es una cuestión comunicativa. Que hay gente que se le iluminan teclas o ciertos mensajes le funcionan con personas y con otras no. Ya, Hay gente que necesita pues más poquito a poco e sí. ir viendo la luz poquito a poco. Eso es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, con el tema del veganismo. Yo era reacio al inicio. Yo he necesitado un camino Bien. con mucha mano izquierda porque realmente estaba sacudiendo todos los cimientos de mi pensamiento y de mi actitud durante años. Entonces eso lo he tenido que hacer Bien. poquito a poco, poquito a Bien. poco.
Pero luego hay otras cosas que a lo mejor la gente necesita, pues, una sacudida, una bofetada y decir, ostras, acabo de salir de la caverna de Platón. Eso ¿Qué es. dañina es la luz? Claro. Cada uno tiene su manera de divulgar, mientras que no engañe, mienta o no se enriquezca a costa de la ignorancia ajena, pues cada uno que lo haga a su manera. Yo soy así, soy más brusco, soy más de come mierda, ¿no? Soy más punky, no sé. Pero habrá gente, Olga, por ejemplo, que también, Olga vivió conmigo, Olga y yo llevamos 19 años, y ella lo sabrá mejor. Pero Olga estuvo viviendo conmigo como 6 años, ¿vale? Y al sexto año me dice, Julio, ¿te has dado cuenta de que ya no como carne ni pescado? Y yo, pues no, no me he dado cuenta. Te lo juro. Solo estaba mirando mi plato. No, no, porque fue tan progresivo, ¿sabes? Fue tan poco a poco, ¿sabes? Primero pasó pues pocas veces por semana, luego pocas veces al mes y luego de repente, Julio, ¿te das cuenta que hace meses? Y yo, pues no. Bueno, pues Olga no solo tiene esa manera de hacer, sino también de comunicar. Es más suave. ¿Y significa que yo lo hago mejor? ¿Que ella lo hace mejor? No, pues cada uno lo hace a su manera. Olga no se prodiga tanto en las redes porque por ahora le cuesta, ¿no? Le cuesta un poco esto que a ti y a mí, pues no nos importa tanto. Pero cuando lo hace, los vídeos de Olga tienen muchas más visualizaciones que los míos, cuando ella tiene menos seguidores. Con lo cual, quizás su manera sea la correcta. Bueno, pues que lo haga así. Es decir, yo no creo tener la verdad absoluta, ¿no? Ni tú tampoco. Tú lo haces a tu manera, yo lo hago a la mía. Hay quien dice, no, es que no me gusta Aitor porque, bueno, y que no me gusta Julio porque, bueno, pues ya está. Pero ¿tienes razón o no? O sea, ¿no? ¿El veganismo es saludable? Sí, es compatible con la salud. Sí, ejerce beneficios para el medio ambiente. Sí, pues tío, ¿no? Ya está, respétalo por lo menos, ¿no? Ya está, Sí. ya está. Esa es la información. Que no quieres, No lo hagas. vale, pues que no Está, lo no hagas, pasa ¿no? Como nada. si no quieres comer fruta y verdura, no, no lo hagas, pero que va a ser No pasa peor para nada. ti. Pero no te intentes justificar, ¿no? El problema es que es más fácil. Esto es una de las frases que me encanta de los sesgos cognitivos. Venga. Es más fácil que los humanos actuemos acorde, o sea, pensemos acorde a cómo actuamos, que actuemos acorde a cómo pensamos. Es muy complicado cambiar tu opinión y decir, vale, ahora voy a actuar acorde. Es mucho más fácil, yo tengo este modelo de vida y entonces encuentro justificaciones para justificar mi modelo de vida. Tal cual. Porque claro, es que cuando lees información, cambiar tu estilo de vida es complicado. Hay cambio climático, debería dejar de coger tanto el coche. Ya, pero es que claro, al final todo el mundo lo hace. ¿Cómo voy a vivir sin coche? Es más fácil seguir justificándote. Sí. No debería consumir tantos animales. Bueno, pero es que si no, al final no voy a poder comer de nada. Es más fácil encontrar excusas para la La no. proteína, necesito la proteína animal, los aminoácidos, bla, 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 bla. Bueno, nosotros damos información para que tú sepas que no te hace puñetera falta la proteína animal. Que luego quieres tomarla, bien, pero que no sea en base a una falacia, ¿no? Hay una frase que seguro que conoces que no estoy seguro de si es de Eduardo Galeano o de José Mujica, que dice: es bueno vivir como se piensa, porque de lo contrario pensarás como vives. Que es lo mismo que tú has dicho, pero con otras palabras, ¿no? Total, sí, creo, me da que es de Mujica, Es de Mujica, ¿verdad? me da, sí, me da. Sí, completamente. Mucho que aprender también de Latinoamérica, también, Sí, totalmente. sí, con Muchos este sabios. tema. No me puedo dejar un tema que había prometido que íbamos a hablar, era el tema de ultraprocesados en peques, que es diferente a ultraprocesados en adultos, porque ahí sí que hay una agresividad muy, muy, muy violenta con el tema de la promoción de alimentos infantiles, ¿no? Ahí yo creo que sí que es pienso infantil, pienso industrial Duro. infantil, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la situación es mucho más grave en peques, ¿no? Pues claro, por eso hay que prohibir. Dije en, no me acuerdo qué libro, que uno de cada 10 niños europeos no tendría obesidad. Uno de cada 10 niños europeos con obesidad no tendría obesidad si se hubiese prohibido la publicidad de productos malsanos dirigida a niños, ¿no? No son todos, no son todos. Pero solo con este gesto, es que es una firma, es que es una ley, ¿no? Total que Coste-beneficio esto es máximo. coste-beneficio, claro, que sí, que es multifactorial, que influye la lactancia materna, que incluye, a lo mejor hasta la contaminación influye un poco, pero seguro que influye un poco, ¿no? Ahí los fármacos que se dan a los niños, el sedentarismo, ¿no? La maquinita, los móviles, etcétera, ¿no? Seguro que me dejo 100.000 factores que influyen. La genética, por supuesto, ¿no? Que cada vez hay más riesgo genético de obesidad. No es que tengamos el mismo, es que cada vez hay más riesgo genético de obesidad. Pero hay un factor claro, que es el marketing depredador dirigido a niños y que además quien más sabe cómo conseguir convencer a un niño es la industria alimentaria. O sea, los mayores expertos en marketing
que consiguen modificar el comportamiento de los niños y por ende de los padres es la industria alimentaria, ¿no? Entonces, aquí hay que meter mano dura. Se intenta, pero bueno, luego salen los grandes lobbies frenándolo, como lo que tú viviste con el alcohol, ¿no? Que es algo terrible. O sea, solo se pedía, corrígeme, ¿eh? Pero solo se podía poner una etiqueta en la que informase de que aumenta el riesgo de cáncer cualquier bebida alcohólica. No se pedía, vamos a prohibir el alcohol. No, nadie ha dicho eso, ¿no? Pues no ha tirado para adelante, ¿no? Algo así pasa con el marketing dirigido a niños y ese marketing tiene muchos tentáculos. Ahora estoy viendo Stranger Things en Netflix, ¿vale? Por las noches, cuando ya nos vamos a dormir con Ana, con María y Oliver, ¿no? Cuando está María, que María es difícil verla, ¿no? Y hay publicidad encubierta de productos malsanos, de Coca-Colas, de Lay's, de tal, tal. ¿Quién ve esta serie, no? Entonces, los tentáculos son tan grandes, el riesgo es tan elevado. Y esos niños van a estar muchos años viviendo en un cuerpo, pues, que ha sufrido el desastre que ocasionan los ultraprocesados, que nada, que tenemos que repetirlo como loros, ¿no? Y repetir a los padres que el cerebro del niño, los músculos del niño, no necesita azúcar. Si necesitase, si necesitase azúcar, ¿qué habría hecho el ser humano antes de que empezásemos a refinar la remolacha azucarera? Claro. Nadie habría llegado, ¿no? O sea, claro, seres humanos sin azúcar, siglos. Seres humanos sin oxígeno. Ninguno. El oxígeno sí es imprescindible. Eso es, buen ejemplo. Pues eso. Que tenemos que, por una parte, poner coto al marketing y depredador, que además educa a los padres. O sea, la educación nutricional no viene ni de ti ni de mí. O sea, la educación nutricional viene por parte de la industria alimentaria, que tiene tentáculos muy grandes que llegan a sociedades de nutrición. Tú has dicho antes la SENC, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Oye, perdona, mirad quiénes son los patronos de esta gente. O sea, ¿quién está pagando a esta gente? ¿Tú crees que van a decir toda la verdad y nada más que la verdad cuando su sueldo depende de Nestlé, de Unilever, de Novartis, de Coca-Cola, etcétera, etcétera? Hombre, claro que no van a decir toda la verdad. Lo que omiten es importante, ¿no? La información que llega a los padres proviene de esta industria. Y muchos padres están desorientados pensando, mi niño no come, ¿no? Que a mí también fue un libro muy revelador, el Mi niño no me come, de Carlos González. A mí también me cambió la perspectiva que yo tenía, como padre incluso, ¿no? Que yo también obligaba, por cierto, a María a comer, antes de que apareciese en mi vida Carlos González. Y yo era estudiante de nutrición, ¿eh? Y total, que mi niño no come, ¿qué hago? Pues al menos eso ha comido. No, tu hijo, no te preocupes, que va a comer si tiene comida a su alrededor. Es muy raro que un niño no coma. ¿Imposible? No. Lo que es imposible es que un padre con un niño así, tirado en el suelo, mirando al techo, no lo lleve a urgencias. Es decir, un niño que está 8 horas mirando al techo, que no llora, que no ríe, que está ahí catatónico, seguro que lo llevas a urgencias. ¿Y qué hay que hacer? ¿Darle de comer? No, llevarlo a urgencias. O sea, no es la falta de comer lo que ha ocasionado la enfermedad. La enfermedad ha ocasionado la falta de apetito. Tratemos la enfermedad. En fin, que lo del marketing de los niños es tan complejo que no sé ni por dónde empezar. Pero vamos, que sí, que hay que poner coto a los desmanes de esta gente. Sí. Pero me gusta el mensaje que has dado porque es como muy actual, muy moderno, el de Netflix con las bebidas azucaradas en peques. Y además creo que Netflix es, lo que es flagrante en Netflix, es la promoción del alcohol que se hace en series. Sí. Sobre todo las dirigidas para gente de media edad. Hay entre 20 y 35 años ese target, pero que beben vino, sobre todo vino, o sea, pero es llegar a casa, cocinaca, abrirse vino por las noches, quedo con los amigos alrededor del bar, pedazo de pintas, y es alrededor del alcohol constantemente, muchos elementos, y eso huele, ¿no? Eso está clarísimo que está pagado por el lobby del alcohol. Mira, yo hice una crítica a Stranger Things en la primera temporada. La gente me puso a parir, ¿eh? Hice una crítica por el tabaco. Era flagrante. Ahora ya no sale en esta cuarta temporada, ¿vale? Pero es que salía tabaco a saco. No, es que están contextualizando en los años 70. Bueno, pues poco después de mi tweet que me pusieron a parir, saqué información, encontré la información que no era mía, que realmente estaba pagado. O sea, está claro que está pagado. No, es que la gente toma alcohol. Mira, perdona, por ejemplo, en This Is Us, una serie que también me gusta, o sea, la cantidad de alcohol que toman es incompatible con hablar. O sea, tú no puedes tomar tanto alcohol y hablar. No puedes. O sea, nadie se puede tomar 3 copones de vino así de gordos, porque no es una copita de vino, esas de 100 mililitros. No, eso tiene ahí 300 mililitros de vino. Tío, te tomas 3 de esas, tío, no puedes ni hablar, ¿no? Entonces, eso está apagado. Y la gente tiene que verlo, tiene que ser consciente de ello. Y, por supuesto, los gobiernos tienen que frenar ese marketing encubierto, ¿no? Sí. Product placement, que se llama. Totalmente. Y se nota mucho cuando es meter con calzador al alcohol a cuando a veces tiene una contextualización narrativa. Eso es. Sí, que no somos idiotas. En la última temporada, por ejemplo, de Stranger Things, sin spoilers, hay un vuelo y se fuma en el vuelo. Ahí me parece que tiene una... ¡Sí, señor! Una intencionalidad narrativa. Sí, señor. Dices,
hostia, es al contrario, ¿no? Dices, claro. Hostia, fumando en un vuelo. Esa escena tiene una intencionalidad narrativa. Claro. Fumar por fumar, beber por beber, no la tiene. Y que no es lo mismo que fume el bueno que fume el malo. Cuando fuma el héroe, ¿no? Tú el mensaje que recibes es los héroes fuman, ¿no? Que tampoco es bueno que fumen el malo, Necesitan fumar para desestresarse, necesito beber para desestresarse. Claro, normalizan los malos hábitos. Entonces, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Pues lo que hacemos todo el rato, ¿no? Ganarnos la enemistad de un montón de gente porque piensan que es lo normal, pero también desvelar, hay mucha gente que nos lo agradece, ¿no? Que desvelemos pues cosas que los demás no están viendo, como a ti y a mí nos ha pasado y seguramente nos pasará en muchas otras circunstancias. A mí, por ejemplo, yo cada vez que escribo un libro pienso, seguro que he soltado algún machismo, alguna transfobia o algún, no sé, tío, xenofobia o... ¿Es posible? Sí, algo se me colará. ¿Por qué? Porque yo he crecido en una cultura machista. Entonces, bueno, yo agradezco cuando alguien me escribe y me dice, Julio, esto está mal. Bueno, pues gracias, lo pongo en los agradecimientos y ya está, y lo cambio, ¿no? O sea que está bien que estemos todos un poco abiertos a mejorar y a cambiar, ¿no te parece? Totalmente, totalmente, Julio. Quiero cerrar y no robarte más tiempo con dos preguntas, una muy buena de Raquel y una mía para terminar, porque además quiero que le respondas a Raquel y no te quiero contaminar con mi respuesta. Dice, todo esto del bar está muy bien, ¿no? Lo de no tomar tantas bebidas alcohólicas. Dice, pero si quedas en el bar y no tomas cerveza, vino ni refrescos, ¿qué tomas? Agua. Para eso no te vas a un bar. Y el divertimento en este país está asociado a bares. ¿Qué hacemos? Pregunta Raquel. Para empezar, te puedes tomar una cerveza sin alcohol. Es decir, que te gusta la cerveza, oye, acostúmbrate a la cerveza sin alcohol. O sea, ¿te has acostumbrado a la cerveza? También te puedes acostumbrar a la cerveza sin alcohol. Esto lo suelo explicar con el agua, ¿no? La gente es que el agua está asquerosa. O sea, ¿te has acostumbrado a tomar vino que la primera vez, o Coca-Cola, que es que sabe a rayos, o el Red Bull, no digamos, ¿no? Que eso es que está asqueroso, ¿no? No te puedes acostumbrar a beber agua del grifo como esa que tú tienes delante, que no está Fonbella pagándotelo, ¿no? Sí puedes acostumbrarte. Dice, no, es que está en Madrid, ¿no? O está en Valencia. O está... Sí, yo a cada sitio que voy bebo agua del grifo, y oye, me parece encantadora, ¿no? Puedes tomarte la bebida alcohólica sin pensar que estás haciendo salud, sin pensar que no pasa nada, también te la puedes tomar, pero desde luego hay muchísimas opciones que tú no estás viendo. Desde el momento en el que, ¿qué hago para educar a mi hijo si no le grito? Desde el momento que no le gritas, empiezas a ver opciones que no estaban antes. Pues eso es lo mismo. Carlos Casabona y yo, ahí están las bibliotecas públicas. Tenemos un libro que se llama Beber sin sed, ¿vale? Que tiene un montón de opciones para que puedas beber y que sean... Y que sean menos malsanas, porque decir que es saludable, para mí saludable es una palabra que tiene una connotación positiva, es decir, se relaciona claramente con dar salud. ¿El zumo de tomate te da salud? Pues no lo sé, ¿no? ¿El té te da salud? No lo sé. ¿El agua te da salud? ¿No? Pero desde luego es menos malsano que beber alcohol, ¿no? Y luego, si no sabes disfrutar sin beber alcohol, es que a lo mejor no sabes disfrutar. Esa es la adicción social. No la fisiológica. También existe la adicción social. Esa frase que tienen muchas personas que es, a ver, si yo también me lo paso guay saliendo y no bebiendo, yo podría pasármelo igual de bien si no bebo. Ya, pero ahí estás el siguiente sábado y vuelves a beber. Claro. No, si yo puedo disfrutar sin beber, pero vuelves a beber. No, si quisiera, podría estar igual aquí igual con el botellín de agua, pero no estás. Eso es una adicción social. Claro. Esa es la... Tal cual. Han dado muy buenos consejos también aquí a la compañera. Han dicho que sí, lo estoy viendo. El agua con gas, agua con limón, infusiones con hielo, café y té con hielo, que hay mucho. Y yo voy a dar mi opinión divergente también, que hay vida más allá de los bares y de las terrazas. No solo se puede ir a quedar con la gente a los bares y las terrazas. Puedes dar un paseo por el parque, te puedes comer unas pipas en un parque. Sí, es un plan. Son saludables, además. Las pipas en el parque. Sin sal. Completamente. Sí, eso es. Puedes quedar a hacer deporte. Pero es verdad. Las Tijuana son terribles. Pero sí, claro. sí. Puedes caminar. Nos han hecho creer, y sobre todo en Madrid, que el salir de nuevo era consumir. Y eso es un error. Es que la vida no es consumo. La vida no es el bar. La vida es irte... a hacer senderismo, la vida es irte a un parque con un picnic, la vida es dar una vuelta, correr, hacer deporte en una pista municipal, todo eso es la vida, no cervezas, no cervezas, y eso no lo soporto. Amén. No lo soporto. Amén. Bueno,
Pone malo eso. Vale, pero muchas gracias por por las ideas y por el libro el libro que tenéis centrado en la hidratación, que es como muy, o sea, un monográfico Monográfico del tema, sí. prácticamente. Y la pregunta de cierre, y antes has dicho con el tema de las críticas del libro, ¿vale? Para la gente que se haya incorporado a mitad, que hemos hablado de Come Mierda, de Julio Basulto. Decías que te han caído críticas por el nombre del libro, Julio, y te iba a decir que a mí me preocupa un poco la situación en la que creo que nos hemos pasado en los últimos 3 o 4 años de rosca con el tema de algunas palabras en nutrición, y a mí me sorprende que hemos llegado al punto en el que hay algunas profesionales ahora diciendo que, por ejemplo, la palabra obesidad estigmatiza. La palabra obesidad, no obeso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que la palabra obesidad estigmatiza? Obeso, estoy seguro de que estigmatiza. Estoy seguro. Obeso, estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios científicos que lo han demostrado. Es decir, han cogido muestras representativas de ciudades, de países con obesidad, sin obesidad, las han expuesto a sanitarios que les dicen obeso, que les dicen gordo, o que les dicen persona con exceso de peso y no reciben el mismo, pues, la misma sensación de estigma, ¿no? Que recibe, pues, quien no se lo dice, ¿no? Bien. La palabra obesidad estigmatiza, no lo sé, Aitor, porque no he leído nada sobre el tema y, por cierto, estoy suscrito. Hay una gran investigadora, ahora no me viene el nombre, pero hay una gran investigadora que se dedica en cuerpo y alma a este tema. Aparte, sí que estoy suscrito a un blog que de este sí que me acuerdo, que se llama Conscient Health, de Ted Kahn, y él habla un montón sobre este tema y yo leo religiosamente todo lo que publica y publica cada día o cada 2 días, ¿eh? Sobre el estigma de las personas con obesidad, que es algo, es una epidemia, ¿no? Y hasta a día de hoy no he leído ningún artículo divulgativo, como es el de Ted Kyle, que también es un investigador, o científico, como es el caso de esta investigadora, que ahora no me viene el nombre, que Dios me perdone, que me demuestre que la palabra obesidad genera estigma. Pero quizá tú sí lo has visto, porque no leo toda la literatura, como te puedes imaginar, así que, pero tú, yo no lo he leído. No, yo no tengo la respuesta, yo tengo la opinión solo, mi opinión. Mi opinión es que las condiciones no estigmatizan. Lo que puede estigmatizar a alguien es calificarlo. Es decir, Claro. la palabra sida estigmatiza, no, la palabra sida no estigmatiza y Es no hay una que distinción. cambiarle el nombre, es lo Claro. que es. Lo que podría estigmatizar, y como hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí, dos. Por teléfono, sidoso sí que sería directamente estigmatizante. O la sociedad a personas que siguen en una condición la estigmatizan. Yo te estigmatizo porque tienes sida. Yo te estigmatizo porque eres inmigrante. Yo te estigmatizo porque eres negro. O yo te estigmatizo porque eres gitano. Es Eso trans, sí. es. Eso sería estigmatizante. Pero es como preguntarse, ¿la palabra gitano estigmatiza? No, mira. Lo que puede estigmatizar son los prejuicios que hay alrededor de la palabra gitano, pero tú eres gitano o tú eres Sí, gitana, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ese es el problema que veo yo, que no hay que cambiar la nomenclatura cuando el problema es de la sociedad. Es como, a la gente no le gusta la palabra feminismo, ¿qué hacemos? ¿Le cambiamos la palabra? No, que os peten. O sea, quiero decir, te Claro. informas de lo que es, te Eso informas de lo es. que es, Lee. ¿no? Efectivamente, lee. Pues creo que es un poco lo que pasa con la obesidad, que con el tema de la gordofobia, con el tema de la obesidad estigmatiza, creo que se confunde. La condición de obesidad no estigmatiza y bueno, creo que hemos vivido unos años intensos sobre ello, ¿no? Está habiendo, creo que ahora, un debate también muy profundo, como gente como que niega que la obesidad es un factor de riesgo, que no Es un sé, factor de riesgo. Es un es un factor de factor. riesgo. Es un Eso factor de es. riesgo. Hay que saber divulgar. Mira, yo en el libro Dieta y Cáncer estuve, te lo juro, como 4 días pensando en una metáfora que no sé si la he puesto en este nuevo libro. Tú tienes, y es lo último que hablo, que ya me tengo que ir, y tú también. Tú tienes delante de tu hotel, si te la he contado, me interrumpes, ¿eh? Tú tienes delante de tu hotel dos taxis. ¿Te la he contado esta? No, 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 me interesa, dale, dale. Ya, y a Tienes toda la comunidad. dos taxis delante de tu hotel. Uno. Tiene las ruedas un poco deshinchadas. El motor no le va del todo bien, ¿vale? La carrocería no está muy fina. El otro taxi es nuevo de trinca, recién estrenado. Funciona perfectamente, como una seda. ¿En qué taxi te subirías? El taxi que no funciona del todo bien se llama obesidad. La obesidad es un factor de riesgo.
a escala poblacional es un factor de riesgo. Ese taxi que no acaba de funcionar del todo bien es un factor de riesgo de que tengas un accidente. Y el otro coche, no, una persona con normo peso tiene menos riesgo. Bien, ¿quién conduce el coche? Resulta que el coche nuevo lo conduce alguien que va bajo los efectos del alcohol, que conduce de forma temeraria, que no respeta las normas de circulación. Y sin embargo, el otro coche, el que tiene obesidad, el coche que está viejo y con las ruedas deshinchadas, lo conduce alguien muy prudente, que respeta las normas de circulación, que no es temerario, que no va bajo los efectos del alcohol. Repito la pregunta, ¿en qué coche te subirías? Desde luego, no es el peso, es el estilo de vida. Pero eso no quita que la obesidad sea un factor de riesgo, porque lo es. Y sobre todo cuando son obesidades importantes, ¿no? ¿Qué opinas? Completamente. Me encanta la alegoría que has hecho, me encanta la metáfora, porque es, al final es uno de los muchos elementos. Pero en igualdad de condiciones, si todos los otros elementos los pusieses igual, la persona que tuviese un acúmulo excesivo de grasa, especialmente visceral en su cuerpo, estaría en mayor riesgo. No, que se escucha mucho ahora el tema de que no es la obesidad, son los hábitos. Son las dos cosas. Sí. Y además se recirculan, porque unos hábitos, si tienes una dieta hiperpalatable, hipercalórica, etc., te genera la obesidad, y la obesidad luego es una pescadilla que se muerde la cola, porque además hace que tengas esa dependencia o que a nivel hormonal... Que te sea más difícil hacer deportes y lesionarte, por ejemplo, con lo cual es una persona que es una víctima, sin duda. Sí. Pero total que eso, que es cuestión de pensar en cómo explicarlo. Algo que tú y yo tenemos muy claro, porque hemos hecho una carrera en la que te explican esto, ¿no? Más o menos, pero la población no tiene estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir dando pues esta clase de mensajes. Completamente. Me gusta mucho esa metáfora final que has hecho y me gusta compartir, que veamos que compartimos tantas cosas, esta misma visión, y a mí. Julio. Y a mí. No te robo más tiempo, pero hemos estado una hora juntos, pero ha sido intensísimo. Sí, hemos tocado los palos. Sí, prácticamente. Muy, muy, muy contento de tenerte en el espacio, Julio. Contentísimo de volver a verte y charlar contigo, aunque sea aquí en público, que para mí es más importante las llamadas que tenemos por teléfono que... Sí, también son extensas, pero bueno. Son factor de riesgo. Exacto. Y no puedo más que recomendaros el libro de Julio a toda mi comunidad, de Come Mierda. Es un libro que creo... Me gustan estos libros, Julio, además de que son temas que llevamos divulgando un tiempo, pero que luego vienen desde una perspectiva un poco pausada a poner todo negro sobre blanco, ¿sabes? Sí. Eso también hace falta, no solo cuando los temas son incipientes y parece que abres un melón como la microbiota, el ayuno intermitente, ¿no? Es decir, como que lo que se pone... No, hay veces que... Y este tema, de forma muy robusta y de forma muy rigurosa, creo que lo has tratado y enhorabuena. A sus pies. ¿Verdad? Ay, Jesús. Toma estornudo. Bien, no lo has hecho en la mano, viva tú. Fíjate, inconsciente de codo, total. La competencia inconsciente. Eso es. Y que gracias de verdad por dejarte invitar. Nada, a ti por invitarme. Te ha invitado el equipo de Única y el equipo de la Caja Saludable, que cuando les dije tenemos que traer a Julio, dijeron sí, no, nos encanta, una gran elección. Y que todo el mundo que nos está siguiendo, pues que sepa que aquí hay salud, en esta caja, cuando hablamos de frutas, verduras, hortalizas, aquí hay salud, aquí hay sostenibilidad, aquí hay medio ambiente. Sí, señor. Una cooperativa, producto nacional de temporada, que llaman al timbre y yo estoy cogiendo mis 5,5 kilos de factor de protección. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y encima no es caro. O sea, que lo tiene todo. Miel sobre hojuelas. Sí. Totalmente, sí, sí, Julio. Sí. Bravo. Pues gracias de nuevo. Oye, un abrazo enorme. Compraos los libros de Aitor, por cierto. Mi dieta cojea, mi dieta ya no cojea. Se me olvida el nombre del niño infantil. ¿Cómo era? ¿Qué le doy de comer? ¿Pero qué me pasa en la cabeza? No me entra. ¿Qué le doy de comer? Y tu dieta puede salvar el planeta. Compraoslos, que no se va a forrar, ya os lo digo yo. Así que nada, encima aprenderéis. Y gracias de nuevo. Pues un beso, Julio. Cuídate. Chao. Gracias a todo el mundo. Adiós, gracias. Chao, merci. Ya hasta luego por aquí.